ya sabemos realmente que la economía decreció totalmente a nivel nacional, que hablamos de un decrecimiento de un 9%, que probablemente en el 2021 estemos en el 3.2% y ahí probablemente en el 2022 un 3.5%. Son los números que se han venido manejando, ¿sí? Hace poco se presentaron los criterios de política económica y hablan por ahí de un crecimiento de un 4%, ¿sí? De un tipo de cambio de un 20 pesos. Y son las estrategias o son las proyecciones que hacen el gobierno, ¿sí? Pero la realidad es otra. La realidad es otra. O sea, no vamos a crecer como estás diciendo, ¿no? Eso hubiera pasado si la pandemia se hubiera terminado ahorita a cierre de 2020, ¿no? Pero es cierto, la pandemia sigue, por lo tanto, la crisis económica va a seguir y no tenemos hasta cuándo. Probablemente en el 2024, 2025 ya estemos hablando de un regreso de aquellos crecimientos del 2.5, 2.8% que traíamos antes de 2019. ¿Sí? Esos son los números, el petróleo por abajo, pues sabemos cómo está, ¿no? Pero si tú me preguntas qué se puede hacer, habría que buscar nuevas políticas públicas, ¿sí? Había que reactivar, había que repensar algunas políticas públicas que vuelvan a beneficiar a la población que ha sido desempleada, ¿sí? Los microempresarios, la pequeña industria, la mediana industria, que son los mayores generadores de empleo, igual, están siendo afectados, sus números están por abajo de lo que otros años obtenían, han mantenido, algunos han mantenido la planta laboral o han hecho lo posible por mantener la planta laboral. ¿Sí? ¿Qué políticas públicas podríamos repensar? Economía regional, es lo que tenemos que empezar a buscar nosotros. ¿Sí? Te hablo más de Coatepec porque bueno, aquí vivo en Coatepec, conozco mi zona de Coatepec, pero tenemos que volver a repensar algunas nuevas políticas públicas de generar empleo y bienestar para la población de Coatepec, ¿sí? Hablamos de un gran número de desempleo, hablamos de las pérdidas de vidas ahorita por salud, pero bueno, tenemos que repensar algunas nuevas formas de ver. Entonces, aquí nosotros como economistas tenemos que aprovechar lo que la región produce para ir generando economía regional, ¿sí? Con los propios comerciantes, con los propios restauranteros que consuman lo que se produce aquí. Es una forma de ir reactivando la economía, ¿sí? No hay turismo, no podemos hablar de turismo, ¿sí? Las propias normas de salud nos impiden que haya reuniones masivas. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir repensando ciertas formas de irnos acomodando a la nueva normatividad de la vida que vamos a ir viviendo poco a poco. Y como economista yo te digo que tenemos que ir viendo cómo reactivar la economía regional, hacia dónde dirigirnos. Entonces, si tenemos aquí productos que se hacen aquí que se producen aquí en Coatepec, pues tenemos que ir viendo cómo ir haciéndolos, cómo ir no solo ideas, no solo, sino hechos ya reales. ¿Cómo podríamos trabajar eso? Hay varias opciones. Una, podemos ir creando cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro, cooperativas de producción, ¿sí? Eso nos va a permitir que lo que se vaya generando se vaya consumiendo y se vaya distribuyendo hacia otras zonas, ¿sí? Jalapa, Banderilla, la zona conurbada Jalapa, y podríamos seguir generando un mercado de consumo, producción-consumo. Eso es lo inmediato. Y con las propias autoridades de las congregaciones podríamos hacerlo. Es a corto plazo. Otro
otro que traemos por ahí y que puede ser también a corto plazo, pues ir generando empleos temporales en coordinación con las autoridades municipales para que la gente que está desempleada, pues que se vaya generando empleo temporal. Hay muchas formas de hacerlo. Somos una zona productora de café que, si das cuenta, alrededor son fincas. Están abandonadas. Porque el café, la producción de café totalmente cayó, ¿sí? Pero están abandonadas las fincas, están llenas de maleza, están llenas de matorrales, están llenas de higuerillas, ¿sí? Entonces, hacer convenio con los propietarios de esas fincas para darles un uso. Pero además, vas a generar un empleo porque la gente de las propias congregaciones que vayan a limpiar, que vayan a chapear y que vayan a rescatar esas zonas para darle una nueva vida de producción a eso. Si no quieres café, podríamos sembrar otro producto. ¿Te parece que en lugar de la higuerilla, malicia para la fincas, sembremos la maracuyá, que también es higuerilla y que sin embargo se consume en todas partes? ¿O te parece la alberilla del chayote, del iso? Hay muchas formas. Digo, es cuestión de pensarle, es cuestión de charlandar, ¿sí? ¿Crees que el gobierno ha actuado mal, no ha actuado nulamente ahorita en la cuestión económica, con esta parte de la pandemia? No le ha dado todas las promesas que están planeadas en el plan estatal de desarrollo. Si lo analizamos y si lo comparamos con lo real, no hay nada real. No, el gobierno se ha preocupado más por otro lado, y ahorita se está preocupando más por la parte electoral que por la parte de la economía, por las familias, ¿no? Entonces, nosotros que vivimos y que estamos acá de la población y que conocemos las necesidades, realmente sabemos cómo hacerlo y dónde está la solución del problema. Recientemente se ha hablado mucho del tema de los organismos autónomos. De hecho, el presidente dice que son inútiles, que solamente sirven para sacar ideas. ¿Crees que esas sea real lo que dice el presidente? Mira, los organismos autónomos, hablamos de dos organismos autónomos. Uno, lo que están dentro de la Constitución, como es el INEGI, el INE, Derechos Humanos, el Banco Nacional, y hay otros organismos autónomos que sirven para respaldar ciertas políticas del gobierno, ¿sí? Pero los organismos autónomos, el primero, tienen por qué desaparecer, porque es un contrapeso de lo que tú como gobierno haces y yo como organismo autónomo te puedo defender, ¿sí? Ahora, ya lo había anunciado el gobierno, que iba a recortar el presupuesto, ¿sí? Y desde un principio ha dicho que iba a recortar, y estoy de acuerdo. No solo los autónomos, sino hay más dependencias que les debe recortar el presupuesto, ¿no? La propia Cámara de Senadores, la propia Cámara de Diputados, los propios magistrados, los propios tribunales, el propio INE, digo, son sueldos demasiados, bueno, recortan ese presupuesto, pero con base a lo que como gobierno federal que traes esa idea de igualar a la sociedad, pues bueno, recórtales. Hay forma de recortar el presupuesto con base a eso. No desaparezcas, no se puede desaparecer, porque también son un contrapeso a las decisiones de los gobiernos, ¿sí? No tienen por qué desaparecer. Ahora, habrá organismos, como te digo, autónomos, que no están dentro de la Constitución, que se pueden, si lo puedes integrar a una secretaría, y que de cierto, de otra forma ya están integrados, nada más que están disfrazados, vaya. Nosotros no, porque otros tienen su autonomía, tienen su patrimonio propio, tienen su propia legislación, entonces, es muy difícil, tendrías que modificar la Constitución totalmente para los autónomos. Y para otros no, pues son internos las normas, y puedes integrarse a cualquier secretaría, que prácticamente, pues, como es Coneval, como hay otros organismos ahí. Pero te voy a repetir, los organismos autónomos, ajustados de acuerdo a cómo estamos viviendo. Sabemos que hay una crisis, sabemos que no hay dinero, sabemos que no hay recaudación, sabemos que pocos van a pagar, ¿sí? Y sabemos que los pequeños y medianos empresarios, por mucho que quieran estirar el presupuesto, o mucho que quieran estirar, también ya no pueden. Ahí tiene que haber facilidades de gobierno, ya sean créditos, en apoyo a créditos bancarios, o inclusive apoyos fiscales para los empresarios. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Los autónomos como tal,
no tiene por qué desaparecer, sobre todo lo que está en cuestión, sino cómo hacemos contrapeso contra ellos, ¿no? A los derechos humanos, CAI es un contrapeso contra los abusos de las autoridades, ¿no? El INE, quieras o no, pues bueno, ahí lleva los procesos electorales en orden, ¿sí? El Banco de México, pues el Banco de México no lo puede volver, no le puedes quitar autonomía para nada. Hablamos hace poco de la ley que quieren hacer sobre el Banco de México, le quita autonomía totalmente, no puedes. Es el único ente regulatorio de las finanzas del país, ¿sí? No puedes quitar la autonomía, ni mucho menos hacer una ley que la venga a perjudicar. Te voy a decir cinco palabras o frases y tú me dices lo que se te venga primero a la mente. Economía. Triste. Coatepec. Mágico. 2021. Electoral. Redes sociales progresistas. Nueva esperanza. Humberto Tomás. Aspirante. Perfecto. Muchísimas gracias, Humberto Flores, conocido mejor como Humberto Tomás. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias a ti, Jorge, por esta oportunidad que me das para expresar lo que queremos los mexicanos, lo que queremos los mexicanos y sobre todo lo que queremos los cuatepecanos. Perfecto. Gracias. Gracias a ti, Jorge.